Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. El momento del día en que nos estés acompañando, porque este es tu programa, Ideas que Innovan. Hoy estamos aquí trabajando Globoflexia. Vamos a trabajar unas flores espectaculares para nuestra Navidad. Se llaman poinsettias navideñas y aquí están los materiales. Para estas hermosas flores vamos a trabajar hoy muchos globos, mil figuras y vamos a trabajar también técnicas que no hemos utilizado o que hemos utilizado hace mucho tiempo. Estas flores nos van a servir para acompañar una mesa, para poner en un rincón o simplemente para adornar un florero de forma diferente. Lo primero que vamos a hacer es traer nuestros materiales y empezar a trabajar. Vamos a trabajar nuestros globos, mil figuras rojos, los vamos a trabajar dejando 5 dedos sin inflar. Vamos a inflar 4 de nuestros 6 globos. Los vamos a amarrar de forma individual. Y este es el último. Cuatro globos. Lo que voy a hacer ahora, voy a trabajar una salchicha. Y encima de mi salchicha voy a hacer dos burbujas. Voy a medir la mitad y la otra mitad. Y aquí voy a pasar por el centro de los dos para asegurar. Este proceso lo voy a repetir en cada uno de mis globos 3 veces. Vuelvo a la mitad y por la mitad de los dos voy a sostener. Vuelvo a medir . Recuerden que las proporciones en este tipo de proyectos son muy importantes porque vamos a trabajar flores y la idea de nuestras flores es que todas queden del mismo tamaño. Doy la vuelta. Esta va a ser la primera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a retirar el exceso de mi flor. Así. Y voy a amarrar para que el aire no se escape y no pierda mi trabajo. Voy a retirar este exceso. Ya tengo el primero. Voy a repetir en cada uno. Tomo medida para que me queden muy similares. Voy a bajar un poco el aire, así, y voy a empezar la mitad con la mitad. Y al centro. Así. Y al centro. Y nuevamente al centro, en este caso, cuando ya llegamos al final, voy a medir y voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. Voy a buscar mi amarre, voy a retirar y voy a amarrar.
así. Voy a hacer este mismo proceso en estos otros dos globos. Recuerden que cuando trabajamos globoflexia trabajamos con aire. Cuando trabajamos con aire tenemos que ser conscientes de que si el globo explota no pasa nada. Es un arte, la verdad, divertido, donde ustedes van a trabajar, se van a distensionar y van a pasarla bien. No se pueden estresar cuando se les rompan los globos. Bueno, no es la idea. Vuelvo, traigo al centro. Importante cuando vayan a retirar los excesos y el aire, que no dejen escapar el aire de nuestro globo inicial, solamente lo que necesitamos retirar. Si lo hacemos de forma brusca, se va a salir el aire y vamos a perder en ese momento, si perdemos todo nuestro trabajo. Ya teniendo la primera base, lo que voy a hacer es unir y me van a quedar flores de 6 pétalos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cruzar uno con otro y les voy a dar un giro a las dos. Y voy a empezar a llevar mis burbujas hacia la parte de arriba. Siempre abro y acomodo, abro y acomodo. Nunca lo hago de forma que lo jale, porque si no, no me va a quedar. Aquí ya tengo la primera parte de mi flor. Nos faltaría ponerle el centro. Vamos a hacer la segunda. Ponemos una cruzada con la otra. Y vamos a empezar a organizar. Abro, acomodo, abro y acomodo. Abro y acomodo. Aquí tuvimos... Listo. Aquí acomodamos la partecita que se nos soltó. Y listo. Si les pasa como lo que acabo de pasar, si se rompe, lo pueden dejar de 5 pétalos, igual se va a ver muy bonito. Listo, ya tenemos estas dos. Ahora vamos a hacer la tercera, que va a ser una flor campana. Esta la vamos a manejar también con dos globos, es muy sencilla. Vamos a amarrar uno. Y dos. Para esta, lo que vamos a hacer es tomar una salchicha, una burbuja y una salchicha. La voy a pasar por el centro para que no se suelte y voy a repetir esto 3 veces con el primer globo. Ya lo tengo así. Cada una de las puntas la voy a convertir en un pellizco. Así. Voy a tomar mi segundo globo y voy a llevarlo en uno de los pellizcos. Le doy 2 vueltas y voy a medir 4 dedos, salchicha, y subo, la paso detrás de mi pellizco. Acomodo el aire, 4 dedos y voy a llevar detrás de mi siguiente pellizco. Lo mismo en este, 4 dedos y llevo
por detrás del pellizco con el que inicié. Inicialmente me va a quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a repetir, pero esta vez voy a medir por encima de mi primer lazo. Mido y vuelvo y paso por el mismo pellizco. Así. Mido, bajo el aire, voy a medir y voy a pasar por debajo nuevamente. Mido. Así. Aquí esta parte ya me sobra, la voy a retirar y voy a esconderla no sin antes amarrar. Con el mismo lacito, con el mismo inicio, voy a hacer el amarre. Retiro la parte de abajo y amarro nuevamente con el inicio. Listo. Ya tengo mis flores, me falta hacerle tallos. Los tallos para estas flores son muy sencillos. Voy a tomar una mil figuras en verde. La voy a inflar. Para mis poinsettias voy a trabajar una burbuja y la voy a volver pellizco. La voy a repetir 3 veces. Tomo mi globo, abro y en el centro acomodo. Para que quede mirando al frente voy a hacer burbuja, burbuja y voy a hacer un pellizco para que ella, mi flor, quede girando al frente siempre. Para mi flor campana voy a hacer lo mismo, inflo un globo mil figuras en verde. Y voy a hacer 3 donas pequeñas. Una, dos y 3. Así. Con el exceso, lo que voy a hacer es acomodar en el centro. Y voy a hacer lo mismo. Burbuja, burbuja. Y pellizco. Aquí se nos fue, vamos a hacerlo otra vez. De lo que me quedó aquí, lo voy a añadir y voy a terminar. Burbuja, burbuja y hago pellizco. Para esta flor voy a hacer una salchicha, voy a hacer 3 burbujas pequeñas sin soltarlas. Recuerden que es muy importante no soltar las torsiones para que podamos tener un resultado óptimo. Mido, giro. Y para que se sostenga voy a hacer, siempre los pellizcos van a ser mi principio y mi fin, para que quede asegurado. Un pellizco que va a asegurar mi flor. De esta forma. Para unirlas, yo las puedo unir por un lazo, por un moño. Esta no la vamos a unir porque se nos desinfla un poquito. Voy a utilizar pedazo de un globo cualquiera.
voy a inflar. Y voy a hacer una pequeña salchicha, una dona pequeña, le hago un pellizco y voy a acomodar mis flores. Voy a pasar el globo por detrás, acomodando siempre mis flores. Voy a pasar el globo por detrás y voy a terminar mi moño de la misma forma. Una dona pequeñita, le hago un quiebre y de esta forma yo puedo adornar y poner en cualquier lugar. Así tenemos terminadas nuestras flores de Navidad. Espero les hayan gustado mucho, es un detalle diferente para tener en un lugar de su casa. Recuerden acompañarnos en una próxima emisión de su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Mercy Karina Hostos, un placer haberlos acompañado. Me encuentran en redes sociales como Diversiones Yomarcan Eventos o Instagram @KarinaHostos. Comuníquense conmigo al celular 321-341-0174. Un placer. Chao.